estos últimos cuatro capítulos, que también representan otra sección de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Todos los capítulos anteriores más o menos se tipifican en el hecho de que nos habla en primer lugar de la condición del ser humano en general, nos habla toda la teología acerca de la salvación, la redención, nos habla también de la situación de Israel desde el punto de vista bíblico, que es una situación que debemos entender nosotros como todavía vigente, y no solamente vigente, sino que algo que será por la eternidad. Así es todas las promesas de los pactos con los patriarcas en el Antiguo Testamento. Ahora, del capítulo 12 en adelante, se empieza a, por así decir, a poner énfasis en la aplicación de nuestra vida como cristiano. Todo lo anterior es la teología, ¿no es cierto?, y que por supuesto es absolutamente necesaria. Y esta encuentra ahora su praxis a partir del capítulo 12. De hecho, en las Biblias dice como subtítulo deberes cristianos. Nos va a hablar acerca de nuestras relaciones interpersonales. Primero, nuestra relación con Dios en un sentido práctico. Nuestras relaciones interpersonales. Nuestra posición y nuestra actitud y nuestra respuesta frente a situaciones de injusticia. Nuestra posición y nuestra forma de sujetarnos a las autoridades políticas, humanas, con todo lo que esta pueda significar, y es básicamente una situación que tiene que ver con nuestra vida en general, en términos prácticos. Así que vamos a leer primero del capítulo 1 hasta el versículo 1, capítulo 12, versículo 1 hasta el 10. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya, gracias. Bueno, ahí está el capítulo 12 completo. Son 21 versículos que toca varios tópicos. Y vamos a ver, primero que nada, el versículo 1 y 2, que es la primera sección, que nos habla de, primero que nada dice, así que hermanos. Ahí, obviamente, circunscribe el término hermanos a que esta es una enseñanza solamente para nosotros como cristianos. La Biblia, por supuesto, es un libro que está
escrito para el pueblo de Dios, para nosotros como cristianos, pero también hay segmentos como este, por ejemplo, que hace una especificación aún más intensa acerca de la direccionalidad que esto tiene. O sea, esto es para nosotros. Esto es un estándar de forma de vivir para nosotros como cristianos, ¿ya? Esto no es aplicable a las personas del mundo. Aun cuando las personas del mundo tengan estándares morales, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de un proceso de transformación espiritual que da como resultado un estándar de vida que debe caracterizar a un cristiano, a una cristiana, ¿ya? Entonces dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí se hace referencia a las misericordias de Dios y todos, en el fondo, cuando estamos frente a esto, lo primero que estamos pensando son las misericordias de Dios extendidas diariamente hacia nosotros, ¿ya? Parte de la gran enseñanza que el Señor nos da es decir, ¿no es cierto?, que tengamos misericordia de otro así como Él ha tenido y tiene permanentemente de nosotros. Entonces, la misericordia que Dios nos está presentando aquí el apóstol Pablo es, como quien dice, el piso sobre el cual Él nos hace o nos da esta enseñanza. Podría ser una ordenanza y decir, se tienen que portar así, ¿cierto? Que también Dios estaría en su derecho. Pero Pablo, a diferencia de la concepción legal, por ejemplo, de Moisés en el Antiguo Testamento, Pablo utiliza la gracia y nos dice, por las misericordias de Dios. O sea, recordemos las misericordias que Dios tiene con nosotros. O sea, la respuesta que el apóstol busca en nosotros es una respuesta principalmente de gratitud, justamente debido a las misericordias que Dios tiene con nosotros, que tuvo con nosotros, que tiene con nosotros, que tendrá con nosotros y que a cada instante tiene con nosotros. Entonces, ese es el foco de atención. De ahí es que el Señor quiere que salga nuestra respuesta. No solamente de hacer algo por cumplir algo, ¿no es cierto?, como era el efecto legal en el Antiguo Testamento. Y por eso es que aquí lo que colocamos fue una disposición ante Dios, es decir, que mi corazón, mi mente, mi ser esté dispuesto a Dios, ¿no es cierto?, con la motivación siempre de gratitud, la motivación correcta. Entonces dice, luego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra la hemos revisado en más de alguna oportunidad y habla entonces de que justamente por las misericordias de Dios es que yo me presento delante de ese Dios como un sacrificio vivo. ¿Ya? A diferencia, en Hebreos capítulo 9, que no está ahí, capítulo 9, el libro de Hebreos, versículo 12 al 15. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ya. Entonces, ahí hay un contraste entre lo que eran los sacrificios rituales que practicó durante siglos la nación de Israel en vista del sacrificio verdadero, que siempre fue el sacrificio mesiánico de Jesús. Entonces, toda la representación de la muerte del becerro, ¿no es cierto?, de todo el proceso de selección, de examinación, todo eso lo cumplió Jesucristo en la semana que llamamos nosotros la semana de la Pascua. Pero era un sacrificio muerto. ¿No es cierto? Se ofrecía un sacrificio muerto. Alguien tenía que morir para remitir los pecados de las personas, del pueblo en el día del Yom Kippur, ¿no es cierto? Era un sacrificio muerto. Pero una vez que Jesucristo se sacrifica, como dice el mismo libro de Hebreos, una vez y para siempre, entonces ya no hay más sacrificios
muertos o nadie más tiene que morir para remitir nuestro pecado. Nadie ni nada más tiene que morir. Ya los sacrificios de animales ni la muerte de otra persona o lo que sea, ya el precio de nuestra redención está pagado. Entonces ahora, en vista de que estamos nosotros con una deuda pagada ya, es que no ofrecemos un sacrificio muerto, sino que ¿qué es lo que ofrecemos? Un sacrificio vivo. Nos ofrecemos, nosotros mismos nos presentamos como un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Qué significa presentarse como un sacrificio vivo? ¿Qué significa presentarse, por ejemplo, como un sacrificio vivo? ¿Qué significa esta palabra? Morir a la carne. Morir a la carne, ¿cierto? Estar con nuestra mente, nuestra voluntad. O sea, es un sacrificio permanente. Es un sacrificio permanente. Una entrega. Claro. A diferencia de los sacrificios muertos que eran permanentes, ahora el sacrificio es vivo y también es permanente. Todos los días, cada día. ¿No es cierto? Y dice relación con lo que nos enseña Mateo 16, 24 al 26. Es tener esa disposición a que sea Dios quien me transforme, Dios quien me use. ¿Ya? A veces las personas piensan que el concepto estar disponible para Dios es estar dispuesto a hacer cosas para Dios. Y sí, por supuesto que Dios va a hacer cosas a través de nosotros, pero se pueden hacer cosas sin estar transformado. Se pueden hacer cosas sin estar santificado. Entonces, las cosas no reemplazan ni son primero que la transformación. La transformación es primero y siempre, y las cosas son situaciones que Dios circunstancialmente hace, nos ocupa, ¿no es cierto? Incluso los dones y los talentos. Por eso el versículo 3 de Romanos 12 dice que nosotros no debemos tener un más alto concepto de nosotros mismos, porque finalmente todo es por Dios, para Dios, y Él lo da. Entonces, no, ni siquiera eso. ¿Qué dice Mateo 16, 24 al 26? Perdón, Carlito, el que sea un sacrificio vivo además significa que es personal. No estás sacrificando una cosa o a un tercero en expiación de tu propia culpa. Exactamente. Ese es un punto súper importante. O sea, no es algo que yo deposito en otra persona. Es un sacrificio absolutamente personal. ¿Por qué? Porque el tabernáculo está dentro de mí. El tabernáculo de Dios, ¿no es cierto? La presencia del Espíritu Santo, entonces es ese aspecto. Antes no, porque le traspasaban todo al animal. ¿Mateo? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ya, entonces la disposición implica un acto también de renuncia, un acto de realmente estar dispuesto a que sea Dios quien haga uso de cada área de la vida que nos da conforme a sus propósitos. Dios lo hará con sabiduría, Dios no nos dará nunca nada que no podamos resistir. Debemos confiar en Dios y es un acto de entrega, o sea, la disposición de que Dios realmente sea soberano sobre cada área de nuestra vida. Y dice tomar la cruz y seguirle. Su cruz, como decía Andrés, personal. Yo no tomo tu cruz, no puedo tomar tu cruz, tengo que tomar mi cruz. Y entonces muchas veces se piensa que la cruz tiene que ver con alguna situación puntual que uno puede tener como una dificultad, ¿no es cierto? No sé, pues, se casó con la persona equivocada y te presento a mi cruz. Pues, esto. Soy cristiano y como no nos podemos separar, ahí es mi cruz. Pues, o otra cosa. No, la cruz es símbolo de muerte. Es decir, el que no está dispuesto a morir a sí mismo cada día y seguir a Jesús, entonces dice, no es digno de mí. Estoy hablando de disposición, no de perfección. Nunca vamos a morir perfectamente a la carne porque vivimos en una naturaleza doble. Nosotros tenemos una doble naturaleza. Nosotros tenemos por eso es que recuerdan cuando estudiamos la guerra espiritual, los que verdaderamente tenemos guerra espiritual somos los cristianos.
El que no es cristiano no tiene guerra espiritual, él está en una condición de esclavo del pecado. Nosotros hemos sido libres de la ley del pecado, pero permanecemos en una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída va a querer siempre retomar, ¿no es cierto?, lo que perdió. Hoy día nosotros tenemos y hemos nacido y tenemos la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo, en el cual tenemos el dunamis, el poder de Dios para vencer, sujetar, ¿no es cierto?, inhibir todas las palabras que queramos usar en ese sentido a nuestra naturaleza carnal. Tenemos el poder de Dios para hacerlo, pero nuestra naturaleza carnal persiste en nosotros. Cuando la Biblia dice que hemos muerto a la carne, no significa que nos hemos deshecho de la carne, sino que ya no estamos bajo la ley de la carne y tenemos el poder para estar en la ley del Espíritu. Por eso es que nuestra sujeción es imperfecta, el proceso es imperfecto, pero lo que Dios está buscando es esto: disposición, dispuesto a ser transformado. Cuando uno, por ejemplo, estudia la vida del rey David, que es archi conocida por todos nosotros, y se encuentra con la declaración de que David tenía un corazón conforme al de Dios, uno analiza la vida de David y analiza la declaración de Dios, como que no le cuadra mucho el corazón lo que dice Dios por la vida que tuvo David, por las caídas que tuvo David y todo lo que eso significa. Pero en él existía eso, puesto por Dios, el salir adelante. No significa que nosotros tenemos que emular los pecados de David ni ninguna cosa por el estilo. Creo que ninguno de nosotros va a llegar a pecar al nivel de lo que llegó a pecar David. No ese es el punto. El punto es efectivamente que Dios, al igual que el apóstol Pablo, que él mismo dice en el libro Romanos, capítulos anteriores, en el capítulo 7, ¿no es cierto? Él dice, miserable de mí, porque muchas veces lo que quiero hacer espiritualmente hablando, no lo hago porque soy vencido por esta naturaleza. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Y él mismo dice, recuerden ustedes, no que lo haya alcanzado en Filipenses, sino que me extiendo. Ese es el concepto de disposición. Ninguno de nosotros aquí puede reclamar perfección ni puede exhibir perfección. Lo que tiene que exhibir es disposición. Disposición a ser corregido, disposición a ser disciplinado por Dios, disposición a ser disciplinado por la iglesia, disposición a ser disciplinado por sus mayores, disposición a ser disciplinado en cualquier área. Somos miembros los unos de los otros. Todos tenemos que tener esa disposición. ¿Ya? Entonces, morir a nosotros, cargar la cruz, es morir. Tenemos hoy por primera vez y por vez real el poder en Cristo de sujetar, matar nuestro orgullo. Por lo menos por este día. Mañana es otro día, habrá que cargar de nuevo el arma espiritual y pegarle su par de tunazo, ¿no es cierto? Pero un día a la vez, un día a la vez, ¿ya? Y cuando vamos viviendo un día a la vez en esta dirección de disposición, de presentarnos voluntariamente, agradecidamente y personalmente delante de nuestro Padre Celestial, entonces vamos creando algo que los seres humanos sí podemos hacer, que es un hábito. Un hábito es un concepto de constancia, de constancia. Hay veces que no lo hacemos, es verdad, pero si nos tomaran una panorámica, el porcentaje de veces que lo hacemos tiene que ser siempre mayor al que no lo hacemos. Eso es, habla de un hábito, ¿ya? Un hábito adquirido. En Lucas capítulo 14, versículo 33, estamos viendo el primer pasaje que dice que por la misericordia de Dios nos presentemos o presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra vez, algo muy similar a lo que vimos en Mateo, casi como el pasaje paralelo. Pero aquí habla de una palabra renuncia, ¿no es cierto? Si yo pregunto, ¿quién es dueño de tu vida? La respuesta habitual de un cristiano sería, Dios es dueño de mi vida. ¿Quién es dueño de tus cosas, de esto, de acá? Ya, entonces diría Dios. Y entonces, si Él es el dueño, ¿por qué Él dice renunciar? ¿Por qué habla de renunciar? Porque quiere ver eso, una disposición a realmente darle a Dios el control total de la vida que Él nos da. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por Cristo Jesús. Entonces, todo ese es un proceso
que se tiene que llegar a transformar en un hábito, pero tenemos que empezar presentarnos como sacrificio vivo y agradable a Dios. Nuestra condición, nuestra relación con Dios, la vida de intimidad con el Señor de los cristianos, muchas veces resulta bastante estéril porque no está enfocado en este punto de presentarnos como un sacrificio vivo. Que Dios trabaje las áreas en nosotros que seguro el Espíritu Santo va a mostrar. La falta de humildad, la falta de misericordia, la falta de sujeción, la falta de honradez, la falta, cualquier falta que vaya surgiendo, el exceso de amor por uno mismo, el exceso de amor por otras cosas, el amor al dinero, en fin, no lo sé. Cada uno de nosotros, Dios tiene áreas que nos son bastante similares con distintos porcentajes, pero más o menos probablemente estamos todos en una misma cantidad de situaciones. Pero el Señor lo está mostrando y es ahí donde yo quiero morir. No siempre voy a lograrlo por mi naturaleza pecaminosa, pero la disposición mía es a morir a eso. Morir a la falta de amor, morir al amor al pecado, a morir a esto, morir a las cosas que en definitiva hacen que yo no me presente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque dice un sacrificio vivo, santo. Tiene que ser genuino, puro, agradable realmente a Dios. Dios no se impresiona con lo que la gente se impresiona. Yo puedo impresionar a una persona de muchas maneras. Pero el punto es si realmente eso está hecho como un sacrificio vivo, santo, que agrade a Dios. Que agrade realmente a Dios. ¿Ya? Nosotros podemos impresionar personas hasta impresionarnos a nosotros mismos, pero el tema es que realmente no impresiona, a Dios no lo impresiona tampoco, pero que sea agradable a Dios. Que pueda decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ya? Gálatas 5, 22 al 25, que nos habla acerca del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces habla de lo que va a producir este hábito de, ¿no es cierto?, morir a nuestra naturaleza carnal cada día, presentarnos como un sacrificio vivo, va a ir produciendo el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero si yo no muero, eso no va a salir. Si yo no muero, eso no va a salir. Se los digo por experiencia propia y cada uno de nosotros en sus años. Mientras no muera a uno mismo y no muera con la forma que yo tengo de ver las cosas, que si Dios me muestra que es contraria a la forma que Él tiene de ver las cosas, entonces no voy a dar ese fruto. Y muchas veces voy a impostar un fruto que se va a deshacer, porque si es falso se va a terminar deshaciendo. Entonces, amor, gozo, eso es la naturaleza espiritual brotando de una vida que realmente se consagra. ¿Qué es consagrarse a Dios? Es justamente presentarse como un hábito cada día a Dios, como un sacrificio vivo y agradable a Él. ¿Listo? Disculpa, me voy a remitir a Lucas 14:33. El sentido que se le ha dado al versículo tiene que ver más bien con una renuncia a nuestra mundanidad, a nuestra naturaleza pecadora. Sin embargo, desde la perspectiva de interpretación literal, el texto es bastante más dramático, es bastante más extremo. Puesto que no solamente se refiere a la renuncia de una actitud o de una naturaleza en cuanto a comportamiento de conducta, sino que se refiere a una renuncia a todas las cosas que poseemos. Eso implica también un mundo material. Sí. Básicamente nos pone una situación de aseta. Creo que se le pueden dar muchas interpretaciones. Concuerdo con la que tú has dado en términos que es más armónica con las demás. Pero es tremendamente exigente. Exactamente. Eso es lo que el Señor le pidió al joven rico cuando se acercó.
¿no es cierto? Y el joven rico no lo resistió. Nunca dice que si realmente, porque eso es algo que nosotros tenemos que saber, que si realmente Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, Él tiene libre acceso a cualquier cosa que nosotros tengamos, incluso como tesoro personal, sea material, sea familiar, sea lo que sea, ¿me entiendes? Y cuando hablamos de la disposición, es tener también la conciencia de no sorprenderme que en algún momento pueda suceder algo en el cual el Señor quite, saque, modifique, tome, en fin. Pero esa renuncia tiene que ver a que yo no ponga mi seguridad en eso. Claro. Y el, al no tener puesta mi seguridad, en este caso, como bien decía Andrés, lo material, al yo renunciar, es que si lo tengo o no lo tengo, lo tenga o no lo tenga, no se me va a mover el piso, porque mi seguridad la tengo puesta en el Señor. Claro. Y eso es una elección diaria y una decisión diaria que tiene que ver con la obediencia, ¿no es cierto? De ahí que es día a día, digamos, porque no es algo así. Mira, Dios nos conoce. Uno tiene que saber y estar tranquilo en que Dios nos conoce. Esto no es algo idílico, es algo real, ¿no es cierto? Pero Dios, creo que a nadie en la historia realmente lo ha dejado despojado de todo. Lo que quiere Dios es que estemos dispuestos por Él, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 7, 8, ¿no es cierto? Si lo leemos ahí, dice, lo que antes para mí era ganancia, ¿no es cierto? Lo considero pérdida, pero no es, lo considero pérdida a secas por el hecho de que ahora, ¿no es cierto?, soy un monje y ya no quiero las cosas materiales, porque no está diciendo eso el Señor, sino que lo considero a pérdida, ¿puede continuar? Por amor de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está. O sea, cualquier cosa que se ocupe el lugar, me impida, me dificulte, me obstaculice el conocimiento de Cristo, es decir, mi relación personal, espiritual, con Cristo, entonces eso yo lo considero automáticamente, no hay término medio, no menos importante, esto es basura. ¿Sabes qué? Esta situación me impide a mí realmente conocer más profundamente, porque conocer a Dios significa relacionarme con Él, ser cambiado por Él, vivir realmente la vida que Él quiere que yo viva. Entonces, cualquier cosa que impida eso, yo lo saco. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser un lugar, puede ser algo material específico, puede ser un gusto, puede ser un deporte, puede ser cualquier cosa a la que yo me someta más que a Cristo y que sea prioridad en relación a mi relación con Jesús. Es así en términos muy sencillos. Dios por eso es que nos conoce a cada uno de nosotros y sabe exactamente qué puntos tocar, qué punto esto, pero yo lo que estoy enfatizando más que la individualidad es la disposición general que nosotros debemos tener a todo eso. Dios tiene propósito, Dios sabe cómo son las cosas, Dios trabaja en nuestros orgullos, Dios sabe hacer sus cosas y sabe cómo Él sujetarnos. A veces uno dice, Señor, escucha, por favor, no me quites esto, no me quites la bicicleta. Por decir una cosa, ¿sí? Yo voy a contar algo, mira. Yo jugué béisbol, algunos a lo mejor no conocen el béisbol, pero es un deporte desconocido para este lado, pero sumamente popular. ¿Ah? Muy femenino. Muy femenino, sí. En el norte sueco. Bueno, yo fui seleccionado chileno de estos jugué sudamericanos. Entonces me encanta. Y acá, el Daniel yo lo conocí por el béisbol, al pastor anterior. Y hace poco, 2 o 3 años atrás, menos, se inició acá un grupo de beisbolistas, pero súper en otra etapa, en que uno ya puede conseguir cosas, poner buenas cuotas y se van consiguiendo cuestiones y todo. Y yo estaba, pero
inspiradísimo, inspiradísimo, de verdad. Y ya, pues fui, el entrenador era un venezolano, pues encontró, dijo, oye, pero tú realmente juegas espectacular. Y empecé yo, ¿por qué? Porque yo con 50 años, 49 a esa altura, veía a estos cabros que 20, 25 años no sabían agarrar una pelota y se la daban. Y todo. Entonces empecé yo, date, corte el tendón que cojo, no puedo correr. Y ahí quedé con un guante nuevo, todo, no puedo correr, no, imposible, no, no puedo, ¿ah? No, porque dije yo, ya, entonces ahora yo me voy a meter a la escuela de niños, voy a empezar a formar a niños. Nunca oré, nunca le pedí a Dios, Señor, será tu voluntad, no, nada, 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 yo estaba embalado. ¿Ya? No digo que Dios me cortó el tendón y me dejó cojo, ni cuestión, simplemente que eso me hizo pensar en cómo había llegado yo a perder la brújula, en un sentido, ¿no es cierto?, con una situación que me hizo vibrar a los 20 años. Entonces, ¿cómo es que el Señor te va volviendo, volviendo, volviendo? Y pueden ser cosas así, con lo que nos gusta el deporte a nosotros, ¿me entiendes? Entonces, tú dices, chuta, ya me estaba ensorbeciendo. Aunque uno no lo crea, pero pasa eso. Pasa eso cuando te empiezan a halagar, cuando te empiezan a decir cosas, tú empiezas como... Y empiezas a creerte el cuento, si nos pasa también a nosotros. Entonces, morir a uno mismo. Puede ser eso en esta área, puede ser en la música, puede ser en un deporte, puede ser en cualquier situación, porque la gloria es de Él. Él es el que hace las cosas, el que da, el que quita, como dice, ¿no es cierto? Pero Pablo dice, ¿cierto?, que todas esas cosas, todas las anteriores, las desecha. Las desecha y las da como basura. Exactamente. 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 Entonces empieza Dios a darte lecciones. Porque resulta que el entrenamiento era el lunes en la tarde y yo decía, pues voy a empezar a concentrar a todas las personas que vienen el día, las voy a tener el martes en la mañana. Entonces yo empecé. Ahí está, ahí terminó mi carrera. Entonces me empieza a hacer ahí. Entonces no quiero ni nombrar la bicicleta. Cuando la gente dice, hoy estáis subiendo. Sí, contacto yo. ¿Ya? Entonces, cuando pilla a mi hermano Jorge, me retiro. Filipenses 3, 7, 8 habla de eso. O sea, que Pablo tenía muchas cosas de las cuales él sentirse seguro y orgulloso, y era su piso. Dice, fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín. Recuerden ustedes que ser de la tribu de Benjamín o de la tribu de Judá le daba inmediatamente un estándar de pureza, porque las otras 10 tribus se perdieron. ¿Ya? Circuncidado al octavo día, hebreo de hebreo. Por ahí también dice que él creció a los pies de Gamaliel, el maestro, todas esas cosas, pero todo eso, cualquier cosa de eso que se interponga en su relación con Dios, en lo que Dios quiere hacer en su vida, transformarlo, quebrantar ese carácter orgulloso, quebrantar eso, por algo piensen que Pablo quedó con un aguijón en la carne, justamente porque Dios lo conocía. 3 veces le pidió y lo dejó, no porque Dios quería que Pablo sufriera solamente, sino que Dios conocía a Pablo. Y Pablo seguramente en algún momento iba a usar eso de una manera inapropiada. Inapropiada. Entonces era el recordatorio, era el recordatorio. Así como mi cojera. Era el recordatorio, no, no, no. ¿No es cierto? Entonces, cuantas cosas para mí eran ganancias, las considero pérdida. Él, con todo eso, se presenta en la cultura helénica y él dice, mira, yo cuando vine a ustedes no traje ninguna, digamos, no hice uso de ninguna de la sabiduría humana que puedo tener, sino que fui a ustedes con temblor, con temor y temblor, y no quise predicarles nada, solamente hablarles de Jesús y de Cristo crucificado, que para los judíos es locura, ¿no es cierto?, y para los otros también, los griegos, ¿no es cierto?, que piden señales, estos otros piden sabiduría, y él les predica un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la confianza no está puesta en Pablo, sino que en el Espíritu Santo, quien soberanamente tocó el corazón de Lidia, ¿no es cierto?, de su esposo, en medio de toda esa masa de gente que esperaba escuchar de Pablo una nueva filosofía, una nueva sabiduría. ¿Ya? Entonces, cuando dice la palabra que nosotros nos presentemos
ante Dios como un sacrificio vivo, coma, santo, agradable a Dios, esa es nuestra más y mejor forma racional de agradar a Dios. Ese es nuestro culto racional. Eso es en definitiva lo que Dios es, lo que le ofrecemos entre comillas a Dios. Si es que pudiéramos ofrecerle algo a Dios como culto racional, es entender que todas las misericordias son de Él, toda la misericordia que Él tuvo, tiene y tendrá conmigo. Entonces todo eso me da un corazón, una mente de gratitud, y me presento delante de Él todos los días para que Él haga su voluntad en mí. Primero transforme el carácter mío caído en mi naturaleza carnal y ponga el carácter suyo perfecto, ¿no es cierto?, lleno de el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Jesús fue lo más frondoso y perfecto en cuanto al fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Todo estaba ahí. Entonces, esa es la semejanza del carácter que Dios quiere de sus hijos y sus hijas hoy. Hoy. ¿Ya? Pasamos al versículo 2, que es lo que vamos a alcanzar a ver ahora. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya. Entonces, está usando dos palabras que son importantes, que son la palabra metamorfosis, que es esa transformación, ¿ya? Y que va de la base de un proceso de regeneración que va en nuestra manera de pensar, que sucesivamente va a ir provocando un cambio en nuestra manera de actuar, de vivir, y va a dar como resultado que nosotros realmente podamos conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero lo primero dice que no nos conformemos a este siglo. Recuerden que la palabra siglo es época en términos genéricos. Conformarse al siglo en el tiempo de Pablo y en la cultura que está escribiendo esto era conformarse al modelo helénico de la vida que había, ¿no es cierto? El modelo helénico era bien marcado en cuanto a lo cultural. Había una... un culto al cuerpo, al físico, muy parecido a como hoy día, ¿no es cierto? Un culto a la filosofía, a la erudición y también un libertinaje sexual. Entonces, todo eso era parte del sistema de vida del mundo helénico, que era en definitiva el que absorbió el Imperio Romano. Pablo ahí está diciendo, entonces, si uno analiza cuál es el tipo o la época que nosotros vivimos hoy día en términos de justamente cultura, de posiciones, de política, en fin, de moda, de todo eso que en definitiva es hacia donde nos arrastra el mundo. Dice el Señor, entonces no se enmarque la palabra, ¿no es cierto?, no se conforme, la palabra ahí conformar es esquematizo, que significa como esquematizar algo, no se alinee, no se esquematice, no se enmarquen, ¿ya?, con el sistema de pensamiento del mundo. El mundo tiene una manera de pensar que es hoy día principalmente egocéntrica, en fin, desordenada en lo material, consumista, en fin, tantas cosas que caracterizan esto. Entonces, de eso es lo que yo me tengo que... No es tan filosófico ni místico, sino que es práctico. El mundo usa los recursos de una manera, independiente de la cantidad. Yo tengo que usarlos conforme a la manera de Dios, ¿no es cierto? Y Dios nos enseña eso, nuestra vida matrimonial, nuestra relación con los hijos, en fin, todo lo que está a mi alrededor y que diariamente tengo que hacer, hay dos opciones, lo hago a la manera del mundo o lo hago a la manera de Dios, ¿ya? Y desde ese punto de vista entonces nos dice que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la palabra entendimiento es ginosco, que significa no solamente un conocimiento, o sea, no solamente información, sino que una comprensión amplia, un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, que nos expresa acá. Muchas veces nosotros los cristianos queremos que Dios nos responda peticiones referente a cosas que no están expresadas categóricamente en la Biblia, ¿no es cierto? Pero
nosotros nos enfocamos en eso y muchas veces estamos perdidos porque no estamos respondiendo en obediencia a la voluntad expresa de la Escritura que el Señor nos deja. El Señor nos deja una voluntad expresa en su palabra. Y si nosotros somos obedientes a esa voluntad expresa, seguramente conoceremos la voluntad personal que Dios tiene con nosotros en ciertas situaciones o en ciertas ocasiones, cuando le pedimos cosas más en el ámbito personal. Pero cuando la gente dice, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí con esta situación, con este trabajo, con esta situación en particular? Es difícil encontrar la respuesta de Dios, por no decir imposible, cuando nosotros no estamos sujetos a la voluntad expresa de Dios, a este presentarnos día a día como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, en este proceso de transformación, en este surgir del fruto del Espíritu, en fin, en todo ese proceso. ¿Ya? Salmo 51:10, David dice, y recuerden que la palabra metamorfosis es un proceso de cambio total, a partir de algo. Una larva que se arrastraba, ahora vuela, nunca más se arrastró. ¿Ya? El mismo ejemplo de que ya el perro, para dejar de ser perro, tiene que cambiar su naturaleza de perro, si no, en algún momento va a volver a su vómito, y si el chanchito no ha dejado de ser chancho, algún día, algún momento va a volver a ensuciarse, aunque se hagan todas las cosas externas. Pero es un proceso también. Es un proceso. No es instantáneo. Absolutamente, absolutamente. Tal como ocurre en el ejemplo que Pablo toma, es un proceso de transformación y tampoco es perfecto en el sentido de que el resultado final es satisfactorio para Dios, porque Dios lo que en esta etapa está buscando, ¿qué es lo que es principalmente? Por decirlo de alguna manera, disposición, obediencia, transformación, un corazón rendido a Él. Rendido a Él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es nuestro deseo cada día, crea en mí, ¿no es cierto? Crea en mí, un corazón limpio, ¿ya? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿No es cierto? Pero nosotros tenemos que entender que eso no es una situación instantánea. Lo que está hablando ahí principalmente, y el contexto de esto es nuestra condición posicional. El que está en Cristo, posicionalmente ya es una nueva criatura. ¿Ya? Las cosas viejas, dice, pasaron, todo va siendo hecho nuevo en este proceso. ¿Ya? Pero se refiere a un concepto, lo único que es instantáneo es el aspecto posicional. Estaba perdido, estoy salvado. Iba rumbo al infierno, voy rumbo al cielo. Pero el proceso, ¿no es cierto?, va a durar todo el tránsito terrenal que nosotros tengamos. Y Efesios 4:20-24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya. Las dos palabras, todas las palabras que son verbos ahí, como renovarse, todo eso está en la voz griega, en lo que se llama un presente continuo. Es decir, no es algo que se hace solo una vez, sino que es un proceso permanente, se hace siempre, ¿ya? Entonces siempre nos estamos renovando, siempre nos estamos despojando, siempre nos estamos renovando, siempre estamos en ese proceso. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Por qué somos nuevas criaturas? Porque al nacer de nuevo en lo espiritual, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Somos libres de la ley del pecado y estamos ahora bajo la ley de Dios. Y por lo tanto tenemos el poder de Dios, el dunamis, que es la palabra que se traduce como poder, ¿no es cierto?, para sujetar nuestra naturaleza caída, para permitir que el Espíritu Santo opere en nosotros esa transformación o metamorfosis. ¿Ya? Entonces, versículos 1 y 2 son en relación a esta primera parte que tiene que ver con la disposición a presentarnos y el proceso de renovación y de conocimiento y entendimiento, ¿no es cierto?, de la buena voluntad de Dios. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 12 y vamos a ir a una segunda sección que tiene que ver con los dones espirituales.
Pero la antesala de los dones espirituales es el versículo 3, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que, en un cuerpo tenemos muchos miembros, y empieza a hablar así. Entonces, el punto de entrada es justamente la forma en que nosotros debemos asumir el tema de los dones espirituales. Primero, como una gracia de Dios. Y segundo, que nunca deben dar para que yo piense de mí más por el hecho de tener tal o cual don. ¿Ya?